Hola, una de las cosas más odiosas de este mundo es que uno esté tranquilamente en casa y ¡pum! El viento te dé un portazo. Entonces voy a hacer un tope para la puerta. Como siempre intento aprovechar todo, lo voy a hacer colorido con trozos de retales que han quedado de otros proyectos. Así que les voy a enseñar de qué fue cada proyecto, les voy a ir diciendo para que se hagan una idea. Estas dos enseñé los resultados en el vídeo del armario antes del YouTube. Y esto fue de un pantalón que corté. Lo hice pantalón corto, me encantan los colores, son súper alegres y aunque sean pasteles son bastante bonitos. Este fue de un vestido de cactus que hice para la boda de una amiga y me sobró un trozo de tela. Esto fue de un proyecto fallido que ya les enseñaré. Terrible y es una tela preciosa, es una pena que lo echara a perder. Es una de estas telas africanas que están enceradas y es súper bonita, pero no me salió, no salió. Terrible. Esta es del primer vídeo que hice, una falda para ir a una boda y es muy mono, con lorito. Este es un retal que compré en IKEA hace 1000 años y no sé si llegué a usar algo de él o no. Pero es bastante mono, creo que puede quedar bien. Este, si no me equivoco, fue de unas cortinas en casa de mi madre, que sobró un trocito y como siempre me lo traje. Y todo esto va a tener un asa que lo voy a hacer con un trozo de tela de saco. Para hacer el asa vamos a asegurarnos de esconder todos los bordes y una vez cortados nuestros cuadraditos vamos a empezar cosiendo los cuatro que forman el lateral cara sobre cara, pasando un pespunte recto y después un zigzag para evitar que se deshilache. Para coser el asa vamos a asegurarla sobre el cuadrado que queremos que vaya y coserla sobre uno de los laterales, rodeándola después con los demás y añadiendo por último el fondo al que solo coseremos tres lados. La arena la pondremos en una bolsa interior y coseremos a mano el último trozo. Como el diseño es un cubo, voy a cortar un trozo de papel con las medidas que quiero, que van a ser 15 por 15. Lo voy a hacer bastante chunky, bastante grandote, para que se vea. Y después es cortar nuestras telas en esa medida. No tiene más ciencia. Pues ya con nuestro cartón vamos a cortar. Lo primero que voy a hacer es coser el asa para tenerla lista y después poder montar el cubo con calma. Y los extremos no hay que rematarlos porque van por dentro, iría así. Y lo que voy a hacer es los dos largos, doblarlos hacia adentro y después doblar una segunda vez para que me quede ya metido todo y bien rematado con una costura, que voy a coser en blanco para que resalte porque decidí que voy a poner los cactus hacia arriba. Y así tiene el mismo tono del primer cuadrado. Y para el interior voy a utilizar un trozo de tela, la más simple que tengan a mano. Puede ser un trozo de sábana vieja, una camiseta vieja, un cualquier cosa vieja. Y para este no voy a tener en cuenta medidas ni nada, porque lo que va a hacer es contener la tierra y da igual, vamos a ponerlo dentro y doblar que quede bien apretadito y no tiene por qué tener la medida. Hay gente que los llena de arroz, pero después pueden salir gorgojos y no hay necesidad.
Vamos a llenarla. Bueno, puse la arena dentro de una bolsa porque no es arena de playa. Creo que es ilegal ir a coger arena de playa. Es arena como de obra y tiene un polvillo que estaba atravesando el algodón este. Entonces lo puse en una bolsa y lo voy a rodear de cachitos para que haga bulto y sea suave al tacto también. Y ahora vamos a hacer los cachitos. Para montar un cubo hay que tener los 6 trozos y montar una T. Tal que así. La zona larga va a ir envolviendo y el techo y el suelo se juntarán con los demás. Hay que dejar una abertura para meter eso. Entonces una de las partes irá cosida a mano. Y ya con las cuatro caras que forman el lateral cosidas, ya es cuestión de poner el asa. La colocamos sobre el que queremos que vaya y pespuntamos. Una vez cosida, tenemos que girarla para coserla a los laterales. Ya va cogiendo forma nuestro cubo y para coser la otra parte del asa vamos a asegurarla otra vez con un alfiler. Y ya con toda la parte superior formada, lo único que nos queda por hacer es añadir el fondo, solo cosiendo tres laterales para poder darle la vuelta después. Y ya con esto cocido, vamos a meter ahora la arenita. Y este es el resultado final. Me quedó un poco grande. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado. Es un proyecto ideal para cualquier persona que esté empezando en costura o también para alguien que esté avanzado y tenga un montón de retales que necesite usar.
Me gusta que quedara gigantesco, el estilo campestre con la tela de saco y colorido también con todos los retales. Díganme qué les ha parecido en los comentarios, qué colores habrían utilizado, cómo podrían adaptarlo a sus hogares y nos vemos en el próximo. Acuérdense de suscribirse para que no se pierdan nada la semana que viene. ¡Chao!